Y el SUTEP, sí, anunció otra vez el próximo 5 de septiembre el inicio de una huelga nacional indefinida. No importa que haya incremento de salarios, pero ellos siguen en su posición. El secretario general de ese gremio, René Ramírez, dijo que tomaron esta decisión tras frustrarse el diálogo que mantenían con el gobierno para lograr un aumento de sueldos y el pago del 30% por preparación de clases.